Creador Geekberto, ¿es necesario dormir en este instante? ¡Ay, no me moleste! El tiempo necesario para el desarrollo cerebral y físico de los niños entre 7 y 13 años es máximo 12 horas, mínimo 9 horas, lo que significa que ya estamos en problemas. ¡No me moleste, que usted no es mi mamá! En estos momentos solo contará con 6 horas de sueño. Su progenitora no está informada de que usted no duerme. No me vayas a piar. ¿No es que ya estoy en la batalla final de los justicieros? Pronostico problemas en menos de 5 horas y 37 minutos. Creador, hora de despertar. Geekberto, el tiempo se está acabando. El tiempo se ha terminado. Estamos tarde. Gilberto, Constantino Gualdurraga. Vamos tarde para el colegio. Desearía que las clases fueran a distancia. Eso sí. Eso sí. Bien. Amigos, bienvenidos a esta parte del programa que es la que más me gusta, la parte más cool, más esplendorífica, porque es aquí donde ustedes se convierten en científicos e interactuamos y ustedes nos muestran todas las herramientas que han aprendido. Así que hoy tenemos un challenge espectacular. Así es, vamos a hacer un periódico, pero este periódico va a tener algo y es que vamos a fusionar el periodismo digital con el periodismo analógico. ¿Qué quiere decir? Periodismo analógico se refiere a esto, al papelito, al periodismo de papel, a la antigüita, al clásico. Y el periodismo digital se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación. Computadora, cuéntanos de qué se trata este challenge. Así es, nuestros amigos TIC tendrán que hacer a mano en una hoja blanca un periódico sobre las noticias más importantes de su casa, conjunto, edificio o familia. Puede ser el cumpleaños de la abuelita, la nota que sacó en matemáticas, el menú de la semana o lo que quieran. La idea es convertirnos en pequeños periodistas en acción. Exactamente, amigos. Y recuerden, todo esto lo vamos a hacer utilizando todas las herramientas que hemos aprendido en el día de hoy. Ahora, cuando ustedes tengan su periódico, van a tomarle una foto que quede bien tomadita y van a enviarla a todos sus contactos por WhatsApp, al papá, a la mamá, a los hermanos, a todos los de la casa, es más, hasta a los vecinos. Si el perro tiene WhatsApp, también al perro y al gato. Y recuerden, si ustedes quieren publicarlo, pueden publicarlo en Facebook, en Instagram, en sus redes y no olviden etiquetarnos a nosotros. Arroba LauraTic y los numerales. Numeral LauraTic Challenge, numeral iNews. Computadora. Profesor, qué buena idea. Si tuviera manos, haría uno. Ay,
me hizo sentir mal. No, pero si tienes manos, lo que pasa es que todavía no he desarrollado los circuitos ni te he puesto los nervios para que puedas mover los deditos. Porque igual, paso a paso, vamos llegando. Igual con la boquita ya me estás volviendo loco, entonces...